Hola, yo soy Renata Torrent y hoy les voy a hablar sobre los medios de comunicación en Chile. ¿Sabían que los medios de comunicación en Chile, como en otros lugares de América Latina, están dominados por un puñado de familias? Salvo los medios independientes y las redes sociales, unas cuantas personas con mucho poder deciden qué ven, leen y escuchan las y los chilenos. ¿Y qué implicaciones tiene que no haya diversidad en los medios de comunicación? Bueno, la más importante, se violenta el derecho de las audiencias. En este punto, cabe agregar que en Chile no hay una ley de medios de comunicación que garantice dicho derecho, lo cual, por supuesto, agrava la situación. Lo obvio, dado que el poder económico, ligado estrechamente a quien fue el régimen de Pinochet, tiene un inmenso poder en construir narrativas. Y como sabemos, el poder económico tiene una agenda política que defender y esta generalmente está alejada de los intereses de las mayorías. Para dar algunos datos sobre el control tan extremo de los medios de comunicación chilenos, fíjense, solamente dos medios controlan el 80% de la prensa impresa en Chile. Los dueños de estos periódicos tienen vínculos directos con quien fue el régimen militar de Pinochet. Por ejemplo, el periódico El Mercurio pertenece a la familia Edwards, una familia que apoyó el golpe de Estado. Y ha tenido como presidente de este periódico a Hernán Cubillos, ex ministro de Relaciones Exteriores durante el régimen de Pinochet. Otro dato, los medios de televisivos son muy similares a los escritos en cuanto a la aglomeración de poder y quién los controla. Y un punto clave es que la televisión pública en Chile fue privatizada y se financia en su totalidad con dinero privado. El radio también está dominado por oligarcas chilenos y venezolanos, entre ellos el empresario venezolano millonario Gustavo Cisneros. Esta configuración es relevante para entender cómo, al igual que en México, otros países de América Latina han sufrido las imposiciones políticas por el poder económico mediante el poder mediático. El próximo 4 de septiembre, la nueva constitución chilena, que de aprobarse sustituiría la constitución de Pinochet de 1980, se somete a un referéndum y, como es de esperarse, los medios de comunicación pusieron a trabajar la maquinaria de desinformación y de desprestigio. Los ejes más prominentes de la campaña sucia son: se pone en riesgo la estabilidad económica, se pone en riesgo la independencia del poder judicial, se pone en riesgo el sistema electoral independiente. Sin más debate o explicaciones serias de cómo es que esta nueva constitución atenta en contra de lo que supuestamente la constitución de Pinochet protege, los espacios noticiosos y de opinión se inundan con estos dogmas, atentando en contra de la audiencia a informarse de manera libre. Ya sea el referéndum de una nueva constitución o la llegada de un líder democrático de izquierda, ya sea en Chile o en México, parece que las narrativas de los medios hegemónicos que imponen son idénticas. Podrían trasladarse de un país a otro sin mover una sola coma y encajarían perfectamente en los atentados de la derecha por imponerse a movimientos legítimos y democráticos de izquierda.